Gripe aviar H5N1 y viruela del mono podrían tener el potencial para ser una próxima pandemia. ¿Sabía usted que recientemente una investigación revelaría sobre una alerta que habían originado la gripe aviar y el Mpox? ¿Qué dicen los expertos en relación a estas dos infecciones virales? ¿Cuál es el riesgo pandémico que tendría la misma? ¿Qué es lo que podría pasar con el avance de estos virus? En una reciente publicación de este 15 de octubre de 2024, un grupo de científicos daría una advertencia importante a conocer. Si la viruela del mono y la gripe aviar tendrían o no el potencial de convertirse en una próxima pandemia. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre científicos revelarían que gripe aviar y viruela del mono podrían tener el potencial de una próxima pandemia. ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que el mundo actualmente para octubre 2024 viviría cuatro amenazas virales importantes a conocer, como habrían sido COVID-19 con las nuevas variantes de coronavirus, la presencia del avance del virus de la viruela del mono, que es una emergencia sanitaria internacional, la gripe aviar H5N1 que tiene como epicentro a Estados Unidos y finalmente el virus de Marburgo, una reciente amenaza que estaría avanzando en países africanos. Ante ello, los científicos habían alertado que dos de estas enfermedades podrían tener el potencial de una próxima pandemia, la gripe aviar y el virus de la viruela del mono. En una reciente publicación de este 15 de octubre de 2024, un grupo de expertos indicaría que la gripe aviar y el Mpox tendrían la posibilidad de ser amenazas pandémicas según investigaciones. Es muy importante que un experto advertiría que una futura pandemia es inevitable. La preparación para enfrentarla es crucial según las lecciones que se habían aprendido con COVID-19. Es muy importante que el médico jefe de Inglaterra, Chris Whiting, había lanzado una advertencia sobre la inminencia de una futura pandemia que podría ser tan devastadora como lo fue COVID-19. Según el experto, es una certeza que el mundo se enfrentará a otra crisis sanitaria global en algún momento, y es fundamental que los científicos comprendan las posibles amenazas que acechan. Este llamado de atención subraya la importancia de la investigación y el desarrollo sobre enfermedades emergentes y la necesidad de estar preparados ante escenarios similares al vivido durante los últimos años. Es muy importante mencionar que la Organización Mundial de Salud mantiene una lista de enfermedades infecciosas prioritarias para la investigación, debido a su alto potencial epidémico. La mayoría de estas enfermedades son zoonóticas en el contexto del cambio climático y la destrucción de hábitats naturales, factores que fuerzan a los animales a convivir más cerca de los humanos. A medida que los ecosistemas se ven alterados, las interacciones entre especies se intensifican, aumentando la probabilidad de que virus y otros patógenos crucen la barrera entre especies. A pesar de que la gripe ha sido responsable de cuatro de las cinco pandemias más importante del siglo XX, no está incluida en la lista de enfermedades prioritarias de la OMS. Esto se debe a que la gripe es un virus bien conocido y existen estrategias de control bastante desarrolladas. Sin embargo, la gripe sigue siendo motivo de preocupación debido a su capacidad para mutar rápidamente y evadir la inmunidad adquirida. Cada año, las nuevas variantes de la gripe infectan a miles de personas en Reino Unido, causando hasta 10.000 muertes anuales, lo que resalta el desafío de mantener una vacunación efectiva. Los virus ARN como la influenza, el coronavirus y el VIH representan una amenaza particular debido a su habilidad para mutar. La experiencia de COVID-19 ha dejado lecciones importantes, especialmente en cuanto a la preparación para futuras pandemias. La OMS habría incluido en su lista de vigilancia a varias fiebres hemorrágicas como el virus del ébola, el virus de Crimea-Congo, la fiebre del Valle del Rift. Estas enfermedades que afectan principalmente a África y Asia tienen el alto potencial pandémico debido a la letalidad y a la posibilidad de propagación rápida. Es muy importante igualmente que dentro de esta lista también estaría el virus de la viruela del mono o conocida como el Mpox, la cual actualmente es una emergencia sanitaria y que hoy en día nosotros debemos observar.
Datos importantes que nosotros debemos considerar. Dentro de la publicación, los científicos alertarían que el avance de los virus como el Mpox, viruela del mono, o el avance de la gripe aviar H5N1, que había sido responsable de pandemias en el siglo XX, pueden ser hoy en día una amenaza importante a conocer. Los expertos indicarían que aprendamos las lecciones que se vio con COVID-19, dado que una futura pandemia es una situación inminente. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos visto como un tema importante. Los científicos revelarían el riesgo que tendría la gripe aviar y la viruela del mono como próximas pandemias. De acuerdo a una reciente publicación de este 15 de octubre de 2024, un grupo de científicos indicarían que una próxima pandemia sería una situación inminente y lamentablemente debemos estar preparados ante ella. Dentro de lo que se había mencionado es que las amenazas virales que avanzan hoy en día estarían causando preocupación. El mundo enfrentaría hoy en día cuatro amenazas que avanzan. Dentro de ellas tendríamos a COVID-19 con las nuevas variantes, a la viruela del mono o el Mpox, que es una emergencia sanitaria internacional, al virus de Marburgo y finalmente al virus de la gripe aviar H5N1. Es muy importante que los científicos se habían mencionado que la gripe habría sido un problema a conocer, dado que dentro de las cinco pandemias del siglo XX, cuatro de ellas habían sido causadas por el virus de la gripe, lo que significa el potencial pandémico que tendría este virus. Igualmente, la viruela del mono, actualmente una emergencia sanitaria internacional, no se descarta que pueda avanzar y convertirse en una próxima pandemia. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.